Desde el 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo de este día es concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. En lo que va corrido del año, 13 personas se han suicidado en Valledupar y 49 casos se han registrado en el departamento del Cesar. Para conmemorar esta fecha, la Unidad Mental del Hospital Rosario Pumarejo de López realizó diferentes actividades para crear conciencia sobre decenas de personas que eran atendidas. El día de hoy, 10 de septiembre del año 2019, como institución estamos conmemorando la fecha de la prevención. Queremos concientizar a todos los usuarios de cuán importante es la vida. Queremos psicoeducar a los usuarios y enseñarles cuáles son estas señales de alerta, cuáles son las causas, cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son los factores de protección para prevenir esta problemática que no solamente afecta a nuestra ciudad de Valledupar, afecta a nuestro país y a la población a nivel mundial. Hicimos la actividad con todos los usuarios del área de consulta externa, personas que estuvieron muy contentas, que estuvieron en esa escucha para aprender cada día más. Y es que no se necesita ser psicólogo, ni médico, psiquiatra, ni enfermera para conocer de este tema. Todas las personas que están educadas en cuanto al tema de la prevención del suicidio hacen su gran labor en su lugar de trabajo, en la escuela, en su lugar de residencia. Todos podemos prevenir y lo más importante, enseñar a las personas que tienen que conectarse con la vida. Hay que amar la vida y hay que abrazar la vida día a día. Dentro de la programación del evento, una estudiante de medicina dio su testimonio cuando en meses anteriores intentó ponerle fin a su vida, pero sobrevivió y hoy envía un mensaje alentador a las personas con un alto grado depresivo que desean suicidarse. ¿Qué me llevó a esto? Simplemente una depresión de larga data, o sea, yo llevaba mucho tiempo con una depresión mayor, bastante fuerte. Yo no pedí ayuda, yo nunca hablé, yo nunca quise a molestar a las demás personas, porque eso es lo que yo pensaba. Y ya hubo un momento en el que ya no quise seguir más, me cansé de sentir tanto dolor emocional, de sentir tanto dolor, tanta angustia, que ya finalmente decidí pues acabar con mi vida. Después de esto obtuve un diagnóstico, estoy en tratamiento, estoy en manejo, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mis amigos. Y pues ahora sé que no estoy sola, porque en ese momento yo me sentía totalmente desolada, o sea, sin un alma junto a mí. Me gustaría decirles que no están solos, que siempre hay una persona que escucha, que busquen, que no se queden callados, porque cuando uno realmente se queda callado y se ahoga en sus propios pensamientos, la única solución que va a encontrar es el suicidio. En cambio, si uno intenta hablar, intenta buscar ayuda, así sea en un amigo, sea en su familia, sea en el que sea, las personas van a estar ahí, van a escuchar y la idea es que escuchen. Y cuando escuchen, te ayuden a salir adelante, a buscar ayuda, también ayuda profesional, que es lo que se necesita en estos casos.